tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Vamos a continuar con el examen de acceso a la universidad para mayores de 25 años, prueba de lengua castellana, opción A, de la Universidad Autónoma de Madrid, año 2020. En el vídeo anterior presentábamos el análisis sintáctico de este mismo examen, la cuestión número 1. Y ahora vamos a ocuparnos de la cuestión número 2, en la que se plantean aspectos morfológicos con respecto a dos palabras. De manera que comenzamos. El enunciado de la pregunta número 2 plantea varios aspectos morfológicos relacionados con las palabras universalmente y bravura. Analice la estructura morfológica de las siguientes palabras, universalmente y bravura. Este es el enunciado general, pero después la pregunta se enfoca a estos aspectos concretos. A. Identificación de la categoría gramatical o clase de palabras según el texto. B. Segmentación morfológica, determinando la raíz o el lexema, los morfemas derivativos y los morfemas flexivos o gramaticales. C. Identificación del tipo de formación de palabra, compuesto, derivado por prefijación, derivado por sufijación, etc. Vamos a centrarnos en el primer aspecto, identificación de la categoría gramatical o clase de palabra según el texto. Es decir, debemos indicar a qué categoría gramatical pertenecen las palabras universalmente y bravura. No olvidemos que categoría gramatical es lo mismo que clase de palabra. El contexto de esta palabra universalmente dentro del texto de la prueba es: pocos sentimientos debe de haber tan compartidos universalmente como el miedo. La clase de palabra o categoría gramatical a la que pertenece universalmente es la de adverbio. Es un adverbio terminado en mente que procede de un adjetivo, como todos los adverbios terminados en mente, en este caso del adjetivo universal. La mayoría de los adverbios terminados en mente son adverbios de modo. Veamos ahora la siguiente palabra, bravura. Por lo que respecta a bravura, hay que decir que se trata de un sustantivo femenino, la bravura. Es una palabra derivada, tal y como vamos a comprobar de inmediato, del adjetivo bravo, al que se le ha añadido el sufijo -ura, que aporta el significado de cualidad. Bravura es la cualidad de bravo. La segunda cuestión que se nos plantea es la segmentación morfológica, determinando la raíz o el lexema, los morfemas derivativos y los morfemas flexivos o gramaticales. El término universalmente es un adverbio terminado en mente, según acabamos de decir. La terminación mente es un sufijo que sirve para formar adverbios a partir de adjetivos. Por consiguiente, universalmente procede del adjetivo universal. El lexema o raíz de esta palabra es universal y mente es un elemento compositivo culto que procede del latín mentis, que significa inteligencia o propósito, y que sirve para formar adverbios a partir de adjetivos exclusivamente. No obstante, si queremos ser aún más completos con respecto al adjetivo universal, hay que decir que este adjetivo contiene también un morfema derivativo, el sufijo -al, presente también en otros adjetivos, y que tiene el significado de relación, pertenencia o lugar. En este sentido, la raíz de universal es univers.
El adverbio universalmente carece de morfemas flexivos. Los adverbios, al ser palabras invariables, no tienen ningún tipo de morfema. Solo algunos adverbios admiten sufijos derivativos, como por ejemplo cerquita, que procede de cerca, o lejísimos, que procede de lejos, entre otros. Por lo tanto, universalmente es un adverbio que procede del adjetivo universal, adjetivo que se ha convertido en adverbio por efecto del sufijo mente, como ocurre con otros muchos adjetivos que admiten también este sufijo. En cuanto a bravura, el contexto de esta palabra dentro del texto es el siguiente. Pobres hombres atrapados ellos también en la dictadura del sexismo, que les obliga a mostrar una bravura legendaria. En el caso de bravura, podemos decir que este sustantivo está formado, como en el caso de universalmente, a partir de un adjetivo, el adjetivo bravo, al que se ha añadido el sufijo ura, sufijo que también aparece en otros sustantivos, como negrura, amargura, abertura, abolladura, etc. Como les ocurre a la mayoría de los sustantivos acabados en A, bravura es de género femenino y además podemos enunciar este sustantivo con el artículo femenino la delante, la bravura, o con otro determinante o adjetivo determinativo femenino, esta bravura, aquella bravura, etc. Con lo cual el género de este sustantivo queda perfectamente claro. En conclusión, la raíz de bravura es bra y ura es el sufijo o morfema derivativo. El tercer aspecto por el que se nos pregunta es la identificación del tipo de formación de palabra, compuesto, derivado por prefijación, derivado por sufijación, etc. Y volvemos al adverbio universalmente. En realidad, ya hemos comentado cómo está formada esta palabra. No obstante, nos hemos referido antes a ella como un adverbio que se ha formado a partir del adjetivo universal. Es una palabra compuesta, en realidad, mediante dos lexemas. Universal, que es el adjetivo, y mente, que es la raíz de origen latino. Sin embargo, hay gramáticos que defienden que mente es un morfema derivativo y gramáticos que piensan que mente es un lexema. Por tanto, dependiendo de la gramática que consultemos, universalmente puede ser considerada como palabra derivada del adjetivo universal o palabra compuesta por los lexemas universal y mente. Y en el caso de bravura, es una palabra derivada de bravo. Bravo es un adjetivo que mediante el morfema derivativo ura o sufijo ura se convierte en sustantivo. Esto es todo. Les recuerdo a los interesados que en mi sitio web hay disponible más material audiovisual que se va incrementando poco a poco. De eso, de bachillerato y de ciclos formativos. Muchas gracias y hasta una próxima cita con más aspectos de lengua y literatura.